Y esto lo digo aquí, que en el ejercicio lo tenéis en cuenta, que los circulitos no hay que hacerles caso, ¿vale? Es un fallo de la imagen. Solo hay que indicar así inadecuado los cuadraditos que hay entre los dos números a comprar, ¿vale? Vamos a ver. Yo tengo que enlazar así por un problema de configuración, pero ya está, no hay problema. Dice expresa en forma de fracción y en forma decimal, ¿vale? Cuatro décimas. ¿Cómo se expresa en forma de fracción? Pues así, 4 partido por 10, ¿vale? El partido, como aquí tenemos que hacerlo con el ordenador, el partido es así, ¿vale? En vez de hacer 4 arriba, una raya y un 10 abajo, aquí hay que hacerlo así, ¿vale? Y en forma decimal sería 0,4, ¿vale? Esto de aquí a aquí sabemos, ¿no? 4 decimales es así, 0,4, ¿no? Vale, y para pasar la fracción decimal hay que hacer esto. Por ahí mirad la clase, en la que lo explico. Según el número de decimales que haya, pues así de ceros irán siguiendo al 1. Por ejemplo, aquí hay 345, pues será 345 partido por ¿qué? Bueno, primero voy a poner 0,345. ¿Vale? Esto, sabéis ponerlo así, ¿no? Y el 345, ponemos este número arriba, en el numerador que es este, hacemos la rayita que sería el equivalente a esta, y el denominador es lo que va a ir aquí. Como hay tres cifras decimales, pues al 1 le tienen que seguir 3 ceros, 1, 2 y 3, ¿vale? Bien, completa. 3 unidades y 5 décimas son no sé cuántas décimas, ¿vale? Esto está fácil. 3 unidades sabemos que son 30 décimas, ¿no? ¿Sí o no? Cada unidad tiene 10 décimas. Vale, pues 3 unidades, 30 décimas, más 5 que tengo aquí, pues 35. Escribe cómo se lee cada número, pues 6 unidades, 3 décimas, no sé. No, se puede leer de varias maneras. Descompón cada número, ¿vale? Hay dos maneras. Con letritas, ¿no? Diciendo 9 unidades y no sé cuántas décimas y no sé cuántas centésimas y tal. O con 0. 9 más. No, 9, esto sería 9 más 0,5, ¿no? Si hubiese aquí otra cifra más, pues sería 9 más 0,5 más 0,0 no sé qué. Si hubiese un 8, pues 0,08. Y así, ¿vale? Aquí es donde os digo que los circulitos, ni caso. Hay que poner el símbolo aquí, este o este, según cuál sea mayor, ¿vale? Os recuerdo que el piquito apunta al pequeño, el pico al pequeño, ¿vale? El pico al pequeño lo puedes apuntar. Aproxima cada número decimal al orden indicado. Pues venga, todas estas hay que aproximarlas a la unidad. Pues como os explicaba ahí en el vídeo, que también podéis ponerlo para recordarlo. Primero tienes que buscar entre qué dos unidades justas está este número, 6,7. Pues está entre 6 y 7, ¿no? Este ejemplo no me gusta, porque puede confundir. 29,44, ¿entre qué dos unidades exactas está? Pues entre 29 y 30, ¿no? Entre la que viene aquí, la unidad es esta, ¿no? Esta, la última cifra de las unidades, 29, y la siguiente que es 30, ¿vale? Me fijo en una cifra menos que a las que estoy aproximando las unidades, una cifra menos son las décimas, que es esta. Como es un 4, pues tengo que aproximar a la pequeña. Recordad que si en la cifra en la que me fijo es un 4 menor, aproximo a la
unidad, en este caso, pequeña. Y si el cubo es un 5 o mayor, aproximaremos a la unidad mayor. ¿Vale? Así con todas. Estas son las décimas y estas son las centésimas. Expresa cada fracción en forma de porcentaje. ¿Vale? Esto está preparado, ¿no? Esto... ¿Vale? Yo lo que expliqué fue al revés, que cuando te dicen que calcule 6% de 250, es lo mismo que calcular 6 partido por 100 de 250. ¿Vale? Os recuerdo que había dos pasos y que está explicando un vídeo, ¿vale? Para calcular esto, pues decíamos, esto es lo mismo que 6 partido por 100 de 250. Y hay dos pasos, primer paso y segundo paso. 9. En 2017, el Centro Cultural de mi barrio tenía 850 socios. En 2018, el número de socios aumentó un 24%. ¿Cuántos socios había en 2018? Pues tienes que calcular el 24% de 850 socios. Y eso fue el aumento, ¿vale? Para calcular el total, que es pues, no ser más los que había ya antes, más los que han aumentado este año, ¿no? Y el 10, ayer tenía 300 euros, el 75% de este dinero lo gasté en un regalo para mi hermana, estaba generoso, ¿eh? Y el 10% de este dinero también, ojo, lo gasté en un cómic, ¿vale? Fuiste a la Peti y dijiste, venga, voy a echar la casa por la ventana, mi hermana me va a gastar el 75%. Y el 10% de eso no lo gasté en, vamos a poner en varios cómics, porque es bastante dinero. ¿Qué tanto por ciento de los ahorros gasté en total? Eso es fácil, si gastaste el 75 en una cosa y el 10 en otra, pues sumarlo, ¿no? ¿Y cuánto dinero me quedó? Pues ya, ya tendrás que calcular. Mira, cada uno que lo haga como quiera. Yo, para no liarme, calcularía esto y diría, el regalo de mi hermano me ha costado tantos euros. Y esto, de 300, claro. Y el cómic me ha costado tanto. En total me he gastado tanto dinero, pues me ha sobrado tanto. ¿Vale? Le damos a finish, finish quantum. Y a email my answer to my teacher. ¿Vale? Está en inglés por... enter your full name, pues tu nombre. ¿Vale? Level group, quinto A. School subject, matemática. Y aquí es donde hay que poner my voice. ¿Vale? El email. No os liéis con lo del credit code, ¿vale? O el código. Esto es el email, pero no sé. Pues a ver, suerte que está chupado. Venga, al ataque. Vamos.